Buenas tardes, me presento ante ustedes. Soy Gustavo Pérez Rojano, candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal, respaldado también por el Partido Movimiento Ciudadano. Este mensaje lo dirijo a todos mis paisanos tequisquiapenses, ofreciéndoles una propuesta de gobierno diferente, una propuesta de gobierno satisfactoria y, sobre todo, de resultados. Por ello, y a través de de una evaluación de todas las necesidades de los habitantes del municipio durante ya varios meses pude consolidar esta propuesta de gobierno que voy a continuación a presentarles. Formé cinco ejes fundamentales de los cuales se consideró el más importante en base a las estadísticas y a los resultados y a la problemática que esto mismo implica el tema de la seguridad. Para ello, Después de investigar, evaluar y documentarme para poder emprender una acción de esta naturaleza, les expongo mi propuesta. Quiero que Tequisquiapan se cree la primera academia municipal de policía, para que ahí reclutemos a los mejores hombres, a las mejores mujeres, a los más fuertes, pero no solamente física, sino también intelectualmente, con el equilibrio emocional que se necesita para ejercer una función de esta naturaleza y así también poder asimilar la profesionalización que esta academia les dará a quienes integran este cuerpo policíaco. Y por supuesto, a través del gobierno municipal, les estaremos también proporcionando la herramienta, el material, los elementos suficientes para que puedan responder con eficiencia a la ciudadanía. Y también, por supuesto, estaremos dotando... La instalación de alta tecnología. Es increíble, de verdad, que ya teniendo al alcance de las manos de un municipio como Texquiapan, no tengamos esto implementado. Y por supuesto, el esquema es crear el primer C4 municipal, que incluye un centro de monitoreo, donde a través de cámaras de grabación y videovigilancia, instaladas en puntos específicos de nuestro municipio, empezaremos a tener control de los sucesos. La tecnología ya es tan grande y tan moderna que las cámaras y el sistema se habitúan a los movimientos normales de la población. Y cuando hay un suceso fuera de lo normal, las cámaras y el sistema en automático lo detectan. Y para eso, por supuesto, tendremos ya al personal capacitado para salir. A la defensa del ciudadano, ya sea para la prevención del delito y también para el tratamiento post, post eh, eh, o ya cometido eh, el hecho. De este modo tendremos una eficiencia y, por supuesto, una respuesta adecuada. También es importante para mí, y utilizando estos mismos métodos de la, de la alta tecnología, instalar en todos los límites de nuestro municipio, con todos los eh, municipios colindantes, tanto del estado de Querétaro como del estado de Hidalgo. Arcos lectores de placas, pero que también detectan modelos de automóviles, colores y los rostros de las personas que van en la primera fila de la cabina de los automóviles. De ese modo, tendremos controlado todos los accesos y todas las salidas de, de nuestro municipio. Instalaremos una en cada uno de ellos, empezando por la colindancia con el Estado de Hidalgo en la carretera que va a Huichapan, la colindancia con el Estado de Hidalgo también en la carretera que va a Tecozautla, en la colindancia con el municipio de Ezequiel Montes, en la colindancia que tenemos también con Colón en el camino que va del Tejocote a Urecho y en la carretera que va desde Tequistiapan a Querétaro. También, por supuesto, tengo considerado los accesos al municipio de Pedro Escobedo en los caminos que van de la fuente a San Clemente y de la fuente a San Juan del Río. Y, por supuesto, el camino fundamental por donde entran y salen la mayor cantidad de personas y vehículos, que es el camino que va a San Juan del Río. De ese modo, también a través de nuestro centro de monitoreo, tendremos controlado todo el acceso y toda la salida de vehículos de nuestro municipio y podremos comenzar a dar resultados, a abatir la delincuencia y, por supuesto, a tener un control más preciso de las cosas. De ese modo, estaremos dándole eficiencia y, sobre todo, rumbo al tema de la delincuencia, eso también sin contar que hay que tener acciones preventivas en cuestión de muchos otros rubros de nuestra propia economía y que también forman parte fundamental de mis ejes de Gobierno, como es el de desarrollo económico sustentable, también el desarrollo humano y bienestar social, y por supuesto también es importante el tema de transparencia en el Gobierno y alto a la corrupción, y el último de ellos, pero el fundamental para mí, porque es mi manera de ser normal y lo, y lo nombré simplemente un gobierno a tu lado. Pero de ese modo englobaremos mis cinco ejes de gobierno, un gobierno cercano a la gente, un gobierno donde la gente sea partícipe de las decisiones y también sea coautora del desarrollo que vamos a emprender a partir del primero de octubre de este mismo año. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de presentarme. También de poner a su consideración mis propuestas de gobierno. Ahora que están ya tan cercanos los procesos electorales, les pido su confianza, les pido su voto. Ayúdenme a ser el próximo presidente municipal de Tequisquiapan. Será un gobierno tal como lo dije hace un momento: un gobierno cercano, un gobierno a tu lado. Recuperemos Tequisquiapan, es contigo y es ahora.